Después del after credits de la película de Justice League, muchos se quedaron con la duda de quién ganaría en una carrera entre Batman y Superman. ¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de cómics, videojuegos, fantasía, superhéroes, manga, anime, cultura, pop en general. Los saluda KenJim152 y ya estamos aquí más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Bueno, pues resulta que este video ya lo teníamos preparado desde inicios de esta semana. Aquí arriba se los comparto para que vean que no hubo chanchullo. Pero nuestra cámara nos hizo la graciosada, nunca lo había hecho, de hacer un mal enfoque, entonces algo así todo borroso y como que compartir estas ideas en una versión artísticamente cuestionable no es lo nuestro. Y bueno, después de la película de la Liga de la Justicia, muchos de mis compañeros de trabajo, amigos, me empezaron a preguntar, oye, ¿quién ganaría realmente en una competencia entre Flash y Superman? Y de ahí me vino la idea de tratar de resolver esta pregunta. Y créanme, no tiene nada que ver con que Superman destruya la Tierra para poder correr contra Flash. No, 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 eso no tiene nada que ver. Bueno, Superman y Flash han competido muchas veces y la manera en que podríamos determinar un verdadero ganador es simple y llanamente checando los resultados. Tratemos de sacar un marcador final de todas las veces en las que Flash y Superman han competido frente a frente. Año de 1967, Superman número 199. Las Naciones Unidas organizan una carrera de beneficencia. ¿Por qué esforzarnos en crear historias interesantes si podemos única y exclusivamente justificar que estos dos personajes van a correr? Se organiza la carrera, Superman y Flash descubren que la mafia está alterando las apuestas para producir ganancias como en cualquier evento deportivo y deciden que la carrera debe de terminar en un empate. Obviamente nadie quedó contento con este resultado, pero ahí llevamos Superman 0, Flash 0. Mismo año, 1967, si el equipo creativo de Superman había organizado una carrera, porque el creativo de Flash no podría hacerlo. Flash número 75, la carrera al fin del universo, es una historia donde unos extraterrestres raptan a la Liga de la Justicia para que no puedan intervenir en los modos de esta carrera y obligan a Flash a correr en contra de Superman. Si estos no aceptan, sus ciudades serán destruidas. Esta vez la carrera efectivamente llega a su fin. Sin embargo, los creativos de Flash nos dicen que el resultado variaba mucho dependiendo del ángulo en que tú lo hubieras visto. Es decir, si lo veías de frente, a lo mejor estaba ganando Superman. Si lo veías del lado izquierdo, a lo mejor estaba ganando Flash. Por lo que una vez más el resultado fue empate. Superman 0, Flash 0. World's Finest, número 198, publicado en el año de 1970. Este título se encargaba de juntar a dos héroes diferentes del universo de DC Comics para que trabajaran en una misión en conjunto. En esta misión, los guardianes de Oa convocan a Superman y a Flash porque hay distorsiones de tiempo en el universo. Distorsiones que están siendo ocasionadas por una máquina que está en constante movimiento. Flash y Superman deben de correr para tratar de alcanzar esta máquina y detenerla. Obviamente esta carrera se lleva en el universo, en el espacio exterior, y ambos tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos, incluyendo para Superman un sol rojo. Ambos personajes quedan tan desgastados que al final tienen que terminar esta misión casi casi gateando, y es Flash el que consigue detener la máquina. En este momento Superman le concede a Barry Allen que en un mundo con un sol rojo, efectivamente, él sería el ganador. Y ahí tenemos a Flash 1, Superman 0. DC Comics Presents número 1, publicado en el año de 1978, nos regala la historia que se titula como La carrera al fin del tiempo. Historia donde nuevamente nos encontramos a unos extraterrestres. Pero estos extraterrestres quieren distorsionar la historia de los superhéroes en la Tierra para que ellos no tengan que vivir una guerra en su planeta. Para esto deben de detener que Superman se origine como este superhéroe que conocemos y que Flash se convierta en el Corredor Escarlata. Ambos personajes, Superman y Flash, deben de ir al pasado para detener estos eventos, y si bien es cierto que los dos no están compitiendo el uno al otro, debían de realizar sus acciones exactamente al mismo tiempo hasta regresar al presente y deberían llegar exactamente juntos.
Esto nos lleva a pensar que estuvieron compitiendo cuello a cuello y la precisión que tienen es casi casi al mismo nivel. Sus capacidades son increíbles en esta historia y otra vez tenemos un empate. Flash 1, Superman 0. Speed Kills, publicada en 1990, La Velocidad Mata, en el título Adventures of Superman número 463. Mr. Meets Splick, de la quinta dimensión, le ofrece a Superman el trato de que si él compite con Flash y gana, él estará por siempre en la quinta dimensión y no le volverá a dar problemas a Kal-El. Cabe mencionar que en esta carrera tenemos a Wally West, el que está compitiendo, y a Superman se le ocurre la grandiosa idea de decir que la carrera no le parece tan interesante porque está corriendo con Kid Flash, o Flashito como lo conocemos aquí en México, situación que le molesta a Wally y ocasiona que él gane esta carrera por una nariz. Esto nos lleva a tener a Flash con 2, Superman 0. DC First, publicado en el año de 2002, nos pone a competir a Flash y a Superman contra el primer corredor escarlata, que es Jay Garrick. En esta historia tenemos que estos tres personajes son hechizados para correr entre ellos. Y la única manera de detener este hechizo es que Flash toque a Jay Garrick. Sin embargo, si él lo toca, ambos van a morir. Jay, para resolver este gran acertijo, roba un poco de la velocidad que crea Superman en esta competencia para que sea él quien toque a Flash y la carrera pueda detenerse sin que ellos mueran. Si bien es cierto que aquí Jay aplicó un poquito de trampa, Superman jamás pudo alcanzarlo. Entonces esto nos lleva a que Flash, en una más de sus personalidades, nos da 3 puntos, Superman 0. Fast Friends, Amigos Rápidos, publicado en el número 209 de Flash, en el año de 2004. En esta historia, Flash tiene que buscar a su esposa porque está secuestrada y recorre cada rincón del mundo con su super velocidad. Obviamente, esto ocasionando un sinfín de problemas. Superman es el encargado de alcanzarlo, intentar platicar con él y saber qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, en toda esta travesía, nunca logra detener a Flash. Algo interesante en esta aventura es que Superman intenta que Flash se detenga utilizando sus poderes, es decir, utilizando su visión de calor, etcétera, y aún así no logra detenerlo. La historia termina con Flash llegando a su departamento con Superman detrás y nada más dice la frase: "He ganado". Historia bastante increíble que nos da un punto más para Flash, 0 para Superman. Flash Rebirth 3, publicado en el año 2009, que para mí es la historia definitiva. En esta historia, Superman es el encargado de detener a Flash y él le dice que no lo intente, que no lo va a lograr detener. Sin embargo, Superman le responde que en algunas carreras él le ha ganado. Yo quisiera saber en cuál, porque no encontramos ninguna. Y Flash le dice que todas esas carreras han sido organizadas única y exclusivamente por caridad y ¡pum! Se despega y humilla completamente a nuestro querísimo Kal-El, que solamente puede observar al corredor escarlata mientras él se aleja. Esta historia ya se las había recomendado en nuestro video de lo que deben saber de Flash como la Liga de la Justicia, y para mí es el momento que resuelve la pregunta: ¿Superman jamás tendrá la capacidad de alcanzar a Flash en una carrera? Y no es porque Superman destruye el planeta Tierra. Superman 709, publicado en el 2011, Grounded 7. Es una historia que nos pone a Flash terraformando el planeta Tierra. Situación que Superman debe de detener. En este caso, Superman por fin alcanza a Flash y lo detiene. Pero cabe mencionar que Flash estaba pasando por un control mental. Entonces es muy posible que el mismísimo personaje se haya estado autolimitando. Por fin tenemos un punto para Superman. Y bueno, después de este conteo de literatura comiquera, nos deja con un marcador de Flash 5, Superman 1. Lo cual nos deja la muy grata conclusión de que en todas las carreras, o por lo menos en la mayoría de las carreras en las que Superman y Flash han competido hombro a hombro, Flash es verdaderamente the fastest man alive, o el hombre más rápido de este mundo. Bueno, espero que el video de hoy les haya parecido interesante. KenJim152 les envía un saludo y les pido, muchachos, por favor no dejen de geekear, porque si dejamos de geekear acabaremos diciendo que si Superman corre en la Tierra destruiría el planeta. Nos vemos aquí en la próxima entrega. Hasta luego.